Habitantes de la colmena. Una colmena o familia de abejas se compone de una reina, las obreras y los zánganos. En invierno una familia tiene entre 8.000 a 15.000 abejas, llegando en verano a contar con unas 60.000 abejas y familias especialmente fuertes hasta 150.000 abejas. La reina y las obreras son hembras. Los zánganos son machos. Por colmena hay una sola reina. Tiene como única y exclusiva tarea la de poner huevos, de los cuales se desarrollarán las nuevas abejas. Pone dos tipos de huevos, los fecundados, de los cuales se desarrollan las hembras, y los no fecundados, de los cuales se desarrollan los machos. Los huevos se fecundan al interior de la reina, con los espermios almacenados en un órgano llamado espermateca. De un huevo fecundado puesto por la reina en una celda especial con forma de copita, se desarrolla una reina. Del huevo nace a los 3 días una larva que es alimentada con jalea real, que es una sustancia rica en proteínas secretada por unas glándulas de las obreras jóvenes que realizan el trabajo de nodrizas. La jalea real, proporcionada en forma abundante a la larvita, la induce a un rápido crecimiento, por lo que las abejas alargan la copita, transformándola en una celda real. Permanece abierta durante 5 días. Al octavo día, la celda es cerrada u operculada, situación en la cual permanece durante 8 días, hasta que nace la nueva reina. Son, por lo tanto, 16 días lo que dura la génesis de una reina. La reina cuando nace está virgen, se le reconoce por su abdomen corto y obtuso y su andar nervioso sobre los marcos. Las demás abejas se preocupan poco por ella, debiendo ella misma alimentarse de miel y polen. Madura sexualmente al 6º día de vida, teniendo hasta un máximo de 4 semanas para fecundarse. Posteriormente, acabándose el calor, ya no se fecundará, quedando apta solamente para poner huevos no fecundados. Si hay buen tiempo y poco viento, emprenderá sus primeros vuelos exploratorios frente a su colmena. Una vez bien ubicada, saldrá a fecundarse en pleno vuelo con los zánganos necesarios hasta sentir que tiene la espermateca llena con espermios, situación que varía entre 1 a 7 zánganos. A partir de entonces, no saldrá más a fecundarse durante su vida. Este fenómeno se conoce como vuelo nupcial. Pasa a llamarse reina fecundada, notándose por su abdomen largo y voluminoso y su andar más pausado. Entre 1 a 6 días después, la reina comenzará a poner sus primeros huevos. Los huevos se desarrollan en los ovarios situados dentro de su abdomen. En plena temporada llega a poner hasta 2.000 huevos, lo que equivale a su propio peso. La reina pone huevos prácticamente solo cuando hay entrada de néctar y polen, época en que es alimentada con jalea real por una corte de obreras que además se encargan de su aseo. En invierno o épocas de escasez de néctar y polen es alimentada solamente con miel, por lo que se sospecha que son las obreras con su alimentación que inducen a la reina a poner o no, regulando así la población de acuerdo a las reservas alimentarias. Pone huevos fecundados en celdillas para obreras y copitas reales, y las celdas de zánganos solamente huevos no fecundados. Aunque la reina es la madre de todas las abejas de una colmena, una vez puesto el huevo ya no se preocupa por él, quedando esta tarea a cargo de las obreras. Curiosamente, las nodrizas con la alimentación que le dan a la larvita deciden si de ella se desarrollará una reina u obrera. Cuando alimentan una larvita con un alimento mezclado con polen, se formará una obrera, con los órganos sexuales atrofiados, pero con los recolectores desarrollados. En cambio, de una larvita alimentada con jalea real, se formará una reina. Una reina bien fecundada, vigorosa y de buena calidad, se reconoce por la cría. La postura es regular y de la misma edad. Una reina llega a vivir hasta 5 años. Pero es hasta el 3er año de vida que está en su apogeo.
Una reina vieja se reconoce por su andar lento, a veces alas gastadas y sobre todo por la cría desordenada y en menor cantidad. Compárese los dos tipos. Es ahí cuando por mecanismos aún desconocidos la reina pone huevos en las copitas reales para que se desarrollen nuevas reinas. Pero si por enfermedad o accidente la reina muere intempestivamente, las obreras pueden redestinar una larva de obrera para reina. Esas celdas reales se encuentran mayormente entre la cría de obreras. Es una situación de emergencia, pues las reinas que de ahí salen son de menor calidad y muchas veces las obreras vuelven a cambiarlas tal como lo hacen con las reinas viejas. Para identificar las reinas y encontrarlas más fácilmente, el apicultor las marca con colores, correspondiendo el color verde a los años terminados en 9 y 4, azul 0 y 5, blanco 1 y 6, amarillo 2 y 7 y rojo en 3 y 8. Los zánganos son las abejas de sexo masculino. Tienen una sola función, la fecundación de las reinas. Se distinguen de las obreras por ser más grandes y gruesos. Tienen los ojos especialmente grandes y carecen de aguijón. Se encuentran solamente durante la primavera y verano, llegando una colmena fuerte a contar con varios cientos de ellos. Durante el otoño o periodos de escasez de néctar, las abejas los echan de la colmena, donde mueren rápidamente, pues no son capaces de recolectar alimento. Los zánganos provienen de huevos no fecundados que la reina pone en celdillas para zánganos, que son más grandes que las para obreras. A los 3 días nace una larvita del huevo, que recibe el mismo alimento que las obreras, aunque en mayor cantidad. La celdilla es operculada a los 9 y medio días y a los 24 días de puesto el huevo nace el zángano. No viven más allá de 30 días. Durante los primeros días de vida es alimentado por las nodrizas, razón por la cual se les encuentra mayormente sobre los marcos con cría. Posteriormente, migran hacia los marcos que tienen néctar, alimentándose ellos por sí solo. Madura sexualmente a los 15 días de edad. A partir de entonces, comienzan a hacer sus primeros vuelos exploratorios, juntándose posteriormente en zonas de concentración de zánganos, a la espera de que pase una reina que anda en su vuelo nupcial. Permanecen hasta un máximo de media hora fuera de la colmena, pues deben volver a una colmena para alimentarse. Salen varias veces durante el día para probar suerte, siempre y cuando haya sol y buena temperatura, generalmente cerca del mediodía. Un zángano puede fecundar una sola vez en su vida una reina. Aunque los zánganos son menospreciados por sus limitadas obligaciones, su función es tan importante como la reina misma, pues aportan la mitad del material genético de las abejas, hembras, reinas u obreras. Apicultores que se dedican a la crianza de reinas en forma seria tienen colmenas seleccionadas para el aporte de zánganos. El zángano en sí mismo es una curiosidad, dado que proviene de un huevo no fecundado, es decir, solamente de un óvulo, tiene un solo set de cromosomas, por lo que no tiene padre, solamente madre, la reina, aunque él mismo sea padre de obreras y reinas. Además de esta rareza dentro de la naturaleza, el zángano es el único que puede entrar a cualquier colmena distinta a la de su origen.
Las obreras componen más del 98% de las abejas de una colmena. Son ellas las que efectúan incansablemente todas las labores de recolección y mantención de su colmena. Las obreras provienen de huevos fecundados puestos en celdillas para obreras. Como provienen de huevos fecundados, son de sexo femenino. En condiciones normales, tiene sus órganos sexuales atrofiados. Del huevo nace a los 3 días una larvita que permanece con la celdilla abierta durante 6 días. Cuando es operculada. Nace a los 21 días de puesto el huevo. De ahí en adelante trabajará prácticamente sin descanso hasta su muerte. Durante la época activa viven hasta 6 semanas, en invierno hasta 5 meses. Las abejas recién nacidas se reconocen por un fino vello que las cubre. Comienzan su vida trabajando. Los 2 primeros días de vida limpian las celdillas de las cuales nacieron abejas y ayudan a calentar la cría, manteniendo la temperatura estable a 35 grados dentro del nido de cría, independiente de la temperatura exterior. Las abejas son de sangre fría, pero pueden producir calor contrayendo los músculos torácicos. Para enfriar, si la temperatura sube de 35 grados, traen agua a la colmena para que las obreras encargadas de la termorregulación lo evaporen batiendo enérgicamente sus alas, produciéndose una corriente de aire que evapora el agua, bajando con ello la temperatura, al igual que lo hacen los acondicionadores de aire y refrigeradores. Como siguiente tarea tiene la de alimentar las larvas mayores, con un alimento a base de polen. Como a partir del 6º día tienen desarrolladas las glándulas productoras de jalea real, alimenta a las larvas menores y a la reina. Posteriormente construyen los panales con celdillas en forma de hexágonos con la cera secretada por las glándulas serígenas ubicadas entre los segmentos abdominales. Para poder construir, algunas obreras se sujetan entre ellas, formando un andamio sobre el cual trabajan las que construyen. Fuera de esas tareas, las obreras jóvenes tienen otras: almacenar el polen recolectado por las forrajeras o pecoreadoras dentro de las celdillas. El polen son los gametos masculinos de las plantas. De las abejas sacan las proteínas, las grasas, vitaminas y minerales. También deben transformar el néctar recolectado por las pecoreadoras en miel. El néctar, que es secretado por los nectarios de las flores, se compone de un 75% de agua, el azúcar sacarosa y de una pequeña cantidad de esencias aromatizantes. Las pecoreadoras transportan el néctar libado de las flores, al igual que el agua, en un órgano llamado bolsa melaria, el cual no está conectado al aparato digestivo. Llegando a la colmena, lo depositan en la primera celdilla vacía que encuentran. Las obreras jóvenes lo sacan de la celdilla traspasándolo de una obrera a otra, otrofalaxia, y moviéndolo de celdilla en celdilla. Con ello se reduce la humedad del néctar hasta que no tenga más de un 20%. Además, le van agregando la enzima invertasa al néctar, reduciendo la sacarosa en fructosa y glucosa a través de la hidrólisis enzimática. El néctar deshidratado e hidrolizado es lo que se conoce por miel. La miel, para su conservación, es cubierta con una fina película de cera, llamado opérculo, manteniéndose química y bacteriológicamente estable durante años. La miel es la fuente de hidratos de carbono, energía, de las abejas. Como las abejas son insectos muy limpios,
Algunas obreras se encargan del aseo dentro de la colmena, saca las abejas que se pueden haber muerto en su interior y cualquier otro desecho o elemento extraño. Normalmente, una abeja cuando presiente su muerte sale en un último vuelo para morir fuera de su colmena. Las obreras jóvenes también tapan las rendijas de la colmena con una resina que cubre los brotes de algunas plantas, llamado propóleo. A las 3 semanas de vida, las obreras hacen sus primeros vuelos de orientación, mirando al principio hacia su colmena. A medida que se orientan, se alejan cada vez más en vuelos circulares. Las pecoreadoras se encargan de recolectar el néctar, polen, propóleo y agua. Recorren un radio de 3 kilómetros hasta un máximo de 5. Se orientan gracias a la luz del sol, el cual ven en forma polarizada. Además ven los colores, aunque con la ventana óptica del espectro electromagnético corrido respecto a los humanos. Ven desde la luz ultravioleta al naranjo, no hacia el color rojo, al cual perciben como negro, razón por la cual evitan las flores rojas. Cuando regresan, tienen que volver a su colmena de origen, especialmente si vienen descargadas, pues en la piquera hay guardias que franquean la entrada a cualquier intruso, sea abeja o no. Para defenderse, las obreras tienen una lanceta, la cual va conectada a una glándula que secreta un veneno, que es inyectado cuando pican. Para ayudar a las pecoreadoras que regresan, unas obreras secretan una feromona en la glándula de Nazanov, que marca el olor único de cada colmena. Desparraman esta feromona al aire con vigorosos aleteos, parecidos a los de la ventilación. Las pecoreadoras más antiguas se gradúan como exploradoras. Ellas se encargan de buscar nuevas fuentes de alimento y agua. Se lo comunican a las demás obreras a través de un curioso mecanismo llamado baile de las abejas. Caminando unas vueltas en 8, matizados, con fuertes sacudones, le indican a las pecoreadoras las características de la nueva fuente encontrada, dirección y distancia exacta, tipo y abundancia. Además, dan a probar una muestra de lo encontrado. Las recolectoras tienden a especializarse en lo que recolectan. Las recolectoras de polen siempre traerán polen, al igual que las que recolectan néctar o agua. Para recolectar y transportar el polen, disponen de unos cestillos en las patitas traseras. El néctar y el agua es transportado en la bolsa mielaria. El trabajo de las abejas es titánico. En promedio, una flor da 0,2 miligramos de néctar, por lo que para juntar un kilo de néctar tiene que visitar 5 millones de flores. Dado que la miel tiene un quinto de la humedad del néctar, la cantidad de flores a visitar para un kilogramo de miel son 20 millones de flores. Sí, en promedio, las flores se encuentran a 500 metros de distancia. La cantidad de kilómetros recorridos por kilogramo de miel son 10 millones de kilómetros, distancia que la luz se demora en recorrer 33,34 segundos. Materiales de la colmena. El banquillo se usa para separar la colmena del suelo, evitando el exceso de humedad en invierno y de calor en verano. Facilita el control sobre las hormigas y hace más cómodo el trabajo del apicultor. El piso es la tapa inferior y entrada de la colmena, también llamada piquera. Debe ser firme, pues sobre él descansan todas las otras partes de la colmena. La parte delantera del piso se llama plancha de vuelo. Los pisos deben ser reversibles para facilitar su limpieza y secado cuando corresponda. Alza es el cajón dentro del cual se desarrolla la vida de las abejas. Es una caja que hace de paredes externas y soporte para los marcos. Se pueden sobreponer alzas según los requerimientos de espacio de las abejas. La alza dentro de la cual se encuentra la reina y la cría se llama cámara de cría. Las alzas que contienen la miel se llaman sencillamente alzas o alza mielaria. Los marcos son la parte fundamental de una colmena moderna. Sobre ellos viven las abejas.
son 10 los marcos por alza, los cuales son removibles e intercambiables. El listón superior del marco se llama cabezal, que es el que descansa sobre unos rebajes que tiene la alza. Los marcos que tienen la cría y el polen se ubican en la cámara de cría o alza inferior, y los que contienen néctar y miel en las alzas superiores. Con el invento del marco por parte de Lorenzo Loren Langstroth en Estados Unidos en 1851, se dio comienzo a la apicultura moderna. El marco tal cual sale de la carpintería. Al marco se le incrusta una lámina de cera estampada de abejas. Se inserta la lámina en una ranura que tiene en su parte inferior el cabezal del marco y se acomoda sobre los alambres. Con un transformador se calientan los alambres del marco para que se suelde la lámina de cera estampada a ellos quedando fijada al marco. El marco con cera estampada, listo para ser usado. La finalidad de la cera estampada es para que las abejas construyan en forma regular y ordenada. Las abejas construyen con cera secretada por ellas mismas sobre la lámina de cera estampada, siguiendo ordenadamente su perfil hexagonal gofrado, dándole profundidad. Dentro de las celdillas de la cera construida o panal se desarrolla la cría de las abejas. Almacenan el polen, el néctar, el cual posteriormente transforman en miel. El marco construido por las abejas o panal. La entretapa va inmediatamente sobre la última alza. Su función es evitar que se aplasten las abejas que están sobre los cabezales de los marcos, sirviendo también para ayudar a la aislación térmica de la colmena. La perforación al medio sirve para evacuar el exceso de humedad a la vez que cumple funciones para la alimentación artificial de las abejas. El techo es la parte superior de la colmena. Va cubierto de una lámina de metal que protege la colmena de la lluvia y también de la radiación solar intensa. Durante las revisiones de las colmenas, se usa en forma invertida sobre el suelo para poner las alzas sobre él. La guardapiquera se usa para reducir la entrada de la colmena o piquera. Durante las épocas frías, ayuda a mantener la temperatura al interior de la colmena, protegiendo a la vez a las abejas del viento. Durante la época estival, se retira la guardapiquera a las colmenas fuertes. A las colmenas débiles o nuevas, se debe dejar puesta la guardapiquera para que puedan defenderse mejor de intrusos. Ubicación de un colmenar. La correcta ubicación de un colmenar es de primordial importancia para las abejas y al apicultor. Lo más importante al escoger la ubicación para un colmenar es la floración apícola potencial. Las diferentes floraciones deben de ser de interés para las abejas, tanto por su néctar como por su polen, extensas en el tiempo, variadas y abundantes. No todas las flores son útiles para las abejas. También debe haber agua limpia y de curso suave. La cercanía de agua es más importante durante las épocas calurosas y de escasez de néctar.
Cuando hay gran ingreso de néctar, las abejas sacan el agua que necesitan del mismo néctar para su alimentación. Cuando hace mucho calor, tienen que traer agua desde afuera para refrigerar la colmena. El colmenar debe tener buenos caminos de acceso, especialmente en invierno, cuando se pueden volver intransitables. Y es precisamente después de los temporales que hay que poder ir a ver si las colmenas no se han anegado o se han volado los techos. El colmenar debe estar en un lugar soleado. Para salir, las abejas necesitan una temperatura mínima de 15 grados. En los lugares soleados, la temperatura asciende más temprano y desciende más tarde, aumentando las horas que las obreras pueden salir a recolectar. Con ello también se evita que tenga que calentar más la cría, con el consiguiente desgaste físico y de reservas de miel, situación especialmente presente en primavera. Mayores temperaturas significan menos humedad, la cual es la iniciadora de enfermedades como la anosemosis y cría yesificada, además de ataques de hongos a la cera y el polen. Las abejas pueden regular la falta de humedad del aire, no así su exceso. Evitar, pues, instalar las colmenas en lugares sombríos. En el caso del hemisferio sur, las piqueras deben mirar hacia el norte para recibir más horas luz durante el día. El lugar escogido debe ser lo menos ventoso posible. Cuidar que los vientos predominantes no den directamente a la piquera. Evitar poner las colmenas sobre pasto seco o muy cerca de arbustos para evitar que se quemen durante un incendio. Si hay maleza rodeando las colmenas, se debe mantener limpio por su seguridad. Además de que es imprescindible para controlar los nefastos ataques de hormigas. La topografía del apiario debe ser plana para que las colmenas queden niveladas. En las colmenas desniveladas, las alzas se pueden correr e incluso caer. En caso de terremotos, las colmenas desniveladas con varias alzas se dan vuelta con facilidad. Evitar colocar las colmenas muy cerca unas de otras, para que quede el espacio necesario para poder trabajar cómodamente, además de poder acercar el vehículo, importante aliado del apicultor. Si hay animalitos sueltos cerca, vacas, caballos, ovejas, etc., es necesario cerrar el perímetro del apiario. Los caballos y las vacas gustan de refregarse en las colmenas, pudiendo botarlas. Evitar a toda costa ubicar las colmenas cerca de cultivos agrícolas donde se apliquen agroquímicos que pueden ocasionar envenenamientos masivos de abejas, además de contaminar la miel y el polen. ¿Cuántas colmenas poner por lugar y qué distancia tener entre un colmenar y otro depende exclusivamente de la floración y su abundancia?
No hay reglas fijas al respecto, salvo las que dicten la experiencia. Comenzando un colmenar. La forma más antigua y tradicional de hacerse de abejas es la caza de enjambres. Enjambrar es la manera natural de las abejas de reproducirse, ya no como individuo, sino que como familia. El enjambre se compone de una reina, que puede ser la reina de la colmena quien deja atrás a una sucesora joven, o también el enjambre puede ir con una reina virgen, situación menos común. Además de una cantidad de obreras, en su mayoría las más antiguas. Cuando el enjambre recién abandona la colmena, se posa en sus cercanías, a la espera que las exploradoras encuentren un lugar definitivo, como un hoyo en un árbol, un entretecho, en fin, cualquier lugar que les brinde protección. La desventaja de armarse de abejas por esta vía es su poca fiabilidad. Suelen ocurrir sin previo aviso, en los lugares menos pensados, además que su ocurrencia está circunscrita a ciertas épocas del año, como en la primavera en la zona central de Chile. Para capturarlos, si están en un lugar accesible, sencillamente se les sacude dentro de una cámara de cría sin abejas o un cajón nuclero. El cajón nuclero es igual a una cámara de cría, pero más angosto. Por lo general caben 5 marcos. La cámara de cría debe tener a lo menos un marco con alimento y algunos marcos con cera construida. La manera más convencional para comenzar un colmenar es adquiriendo algunas colmenas de otro apicultor, las cuales deben cumplir con condiciones sanitarias óptimas, tener buena población, reservas de miel y polen y una reina joven y de buena calidad. Como sea que hubiese sido el comienzo, posteriormente el apicultor puede multiplicar sus familias, haciendo núcleos, también llamados enjambres artificiales. Técnica para hacer un núcleo. Se lleva al colmenar un cajón nuclero con los marcos. Las colmenas escogidas para sacar núcleos deben estar muy fuertes, para no debilitarlas en exceso. Un núcleo que valga la pena se hace de 3 marcos con cría y 2 con alimento. Primeramente, a la colmena dadora se le debe buscar la reina, para asegurarse que no vaya a terminar accidentalmente dentro del núcleo. El marco sobre el cual está la reina se deja apoyado cuidadosamente. Se escogen de la colmena 2 marcos con cría que contengan cría operculada o larvas mayores de 5 días. En ningún caso, huevos o larvas de menos de 3 días, para evitar que las obreras traten de levantar celdas reales de emergencia. Además, si están dadas las condiciones, también se le puede sacar un marco con alimento. Tener extremo cuidado cuando se devuelve el marco con la reina, para que no se caiga al suelo o sea aplastada durante la operación. Aprovechando la ocasión de haber abierto la colmena, se le ordena. La cría se junta en la cámara de cría, flanqueándola en los extremos con ojalá marcos con polen. Si hay más de 8 marcos con cría, se ponen los marcos sobrantes en la parte central de la primera alza. Terminados los marcos con cría, se deja un marco con cera estampada, si no hubieren construidos.
Si la colmena ya está de tres cuerpos, lo ideal es poner en la tercera alza todos los marcos que contengan néctar y miel. Se tapa la colmena y el núcleo. De otra colmena que esté en condiciones, haciendo las mismas operaciones que en la anterior, después de haber encontrado la reina, se le sacan un marco con cría y uno con alimento, completando así el núcleo. Después de hecho el núcleo, es bueno llevarlo a un lugar cercano para poder tenerlo bajo observación. Instalado en este lugar, se procede a introducirle la reina. Las reinas se pueden adquirir en un criado de reinas, que es una especialidad dentro de la apicultura. Es importante que sean criaderos serios, con vasta experiencia y con conocimiento de causa. Una buena reina hace una buena colmena. No todas las reinas son iguales. Las reinas para su transporte e introducción vienen en unas jaulitas especialmente diseñadas para ello. En uno de sus extremos, la jaulita tiene el alimento para las obreras, que consiste en una mezcla de azúcar, flor con miel, llamado candy. Las obreras, a su vez, alimentan a la reina. La jaulita va cubierta con una malla y a sus costados tienen unas ranuras para su ventilación. En el extremo del lado del candy hay una perforación, por la cual saldrá la reina una vez que las abejas del núcleo se hayan comido el candy. Esto tiene como efecto una liberación lenta de la reina introducida. Las abejas tienen que acostumbrarse a su nueva reina. Si se le introdujera sin esta protección, lo más probable es que las abejas la rechacen, dándole muerte. La jaulita se introduce fijándola entre los cabezales de los marcos centrales. Cierra el núcleo. Las abejas se demoran alrededor de 2 días en soltar la reina. Si la reina fuera rechazada, pronto se la encontrará botada frente a la piquera. Es importante no molestar el núcleo hasta 10 días después de introducida la reina. Muchas veces una reina ya aceptada igual puede ser muerta si la nueva familia es molestada antes de tiempo. Cumplido el plazo, se puede revisar si la reina está presente. Para ello no es necesario buscar la reina, sino que basta encontrar huevos y larvitas. También es útil buscar rápidamente si las abejas, paralelamente, no levantaron celdas reales, las cuales en su defecto habría que romper. El trasiego es mudar las abejas del núcleo a la cámara de cría. Se retira el núcleo para poner la cámara de cría en su lugar. Se saca el techo y la entretapa.
Se ordenan los marcos nuevos hacia los extremos, retirando uno para tener más espacio para la operación. Al destapar se aplica un poco de humo para tranquilizar las abejas. Se acomodan los marcos para que se puedan sacar del nuclero sin dañar las abejas. Una rápida inspección para ver el estado general de los marcos y de las abejas. Todos los movimientos deben ser suaves. Cerciorarse que se encuentra la reina en el núcleo y que tenga cría y alimento. Los marcos con alimento van a los lados de la cría. Nunca separar la cría con marcos con alimento. Se espacian regularmente los marcos, cuidando que no queden apretados entre ellos. Se devuelve el marco encerado que se retiró al comienzo y se sacuden las abejas que quedaron en el cajón nuclero. Se pone la entretapa, el techo y por último la guardapiquera. Transporte. El núcleo ya trasegado a una cámara de cría, ahora llamado sencillamente colmena, está listo para ser transportado a su ubicación definitiva. Es importante tener presente que no se deben mover las colmenas a una distancia inferior a 2 kilómetros, pues las pecoreadoras, con su desarrollado sentido de la orientación, volverían al lugar exacto de origen, y como no encontrarían su colmena, morirían. Para transportar la colmena hay que cambiar el techo por una malla de transporte que asegure una eficiente ventilación. La malla de transporte consiste en un marco de madera que sujeta una malla mosquitera. La malla de transporte se fija preferentemente con unos sunchos plásticos. Se envuelve el suncho al cajón. Se le da la tensión necesaria. Se unen sus cabos con una grapa. La grapa es apretada con unas tenazas especiales, lo que asegura la fijación de la malla de transporte. Para colmenas con hasta un alza conviene poner dos sunchos. Si la colmena tuviera más de dos cuerpos, hay que ponerle tres sunchos. La ventilación durante el transporte es de suma importancia, pues a falta de ella, las abejas, por la agitación del viaje y encierro, producen un gran calor que las puede matar a ellas y a la cría, además de fundir los panales con el consiguiente chorreo de miel. Por ello mismo, es importante retirar los marcos con miel que pudieran estar en un alza, reemplazándolos por cera estampada.
Para cerrar la piquera, hay que esperar que todas las abejas hayan entrado a su colmena. Se cierran durante la madrugada o tarde en la noche con un pedazo de malla rachel. Fijarse siempre que la piquera quede bien cerrada, al igual que posibles ranuras entre las alzas, las cuales se cierran con papel engomado o cinta de empaque de buena calidad. Manejo de las colmenas. A medida que la nueva familia se desarrolla, hay que verificar el espacio disponible para que la reina tenga donde poner huevos y las obreras donde acopiar el alimento. Una sencilla inspección visual ya indica si es necesario agregarle espacio vacío a la colmena. Si se ven todos los marcos cubiertos con abejas, se procede a ponerle la primera alza sobre la cámara de cría. Se comienza la revisión desde los marcos de los costados. Los marcos que contengan néctar o miel se dejan a un lado para posteriormente ponerlos en el alza. Los marcos con polen se pueden dejar a un costado de la cámara de cría. Llegando a los primeros marcos con cría, se inspecciona rápidamente la presencia de huevos o larvitas nuevas. Con ello se certifica la presencia de la reina. Se mueven dos marcos con cría desde la cámara de cría hacia el centro de la nueva alza. Rodeándolos con dos marcos con cera estampada, poniendo a continuación los marcos que contengan néctar o miel. El espacio vacío que quedó en la cámara de cría se rellena con cera estampada. Pero ojo, la cera estampada se pone al costado de la cría. Nunca separar la cría con marcos vacíos. Se sobrepone el alza y se tapa la colmena. Dependiendo de las condiciones de entrada de néctar y desarrollo de la cría, se procede a poner la segunda alza. Igual que en la primera alzada, se comienza revisando desde el costado hacia el centro. Los marcos que contengan alimento, néctar y miel, se ponen al centro de la nueva alza. Los marcos con cría de la primera alza quedan al centro, flanqueados de cera estampada. Se sobrepone la segunda alza, que en este caso es la alza mielaria, y se tapa la colmena. En caso de entradas de néctar explosivas, se puede poner más alzas siempre con el principio de mantener la cría en la cámara de cría y primer alza. Los marcos con néctar van sobre la cría y en la última alza la miel madura para poder ser cosechada. A medida que se acerca el fin de la temporada, las familias se van achicando, por lo que hay que reducirles el espacio en el orden inverso que se aumentó. Las revisiones periódicas de espacio deben ser lo menos intrusivas posible. Muchas veces basta con levantar la entretapa o un alza. El apicultor avezado sabe por experiencia que cualquier revisión que haga es motivo de molestia para las abejas. Cuanto menos se trajina una colmena, más produce. Por lo tanto, evitar hurgar innecesariamente dentro de las colmenas.
cosecha. Implementos para la cosecha. Techo cosechero. Tiene las mismas dimensiones que un techo corriente, pero la cubierta de lata está pintada de negro para absorber más calor y en su interior tiene fijado a la lata un paño grueso. Repelente para abejas. El BeeGo es un repelente para abejas a base de anhídrido butírico. Está autorizado en los Estados Unidos para uso apícola. Cuando se evapora, produce un olor que desagrada a las abejas. El repelente no debe dañar a las abejas ni dejar residuos en la miel y la cera. Pulverizadora de espalda. Se usa no para tirar líquidos, sino que se aprovecha su capacidad de tirar aire a gran velocidad. Forma de operar. Se levanta la alza a cosechar para inspeccionar rápidamente que no tenga marcos con cría. Si ese fuere el caso, se mueven hacia un alza que tenga espacio. Se gotean un par de centímetros cúbicos del repelente sobre el paño del techo cosechero. Se destapa la colmena y se pone el techo cosechero. Su efecto para desabejar la alza depende del calor. En días con buen sol cumple su propósito en unos 5 minutos, disminuyendo su eficiencia en días nublados. La alza prácticamente desabejada se levanta. Se tapa la colmena con la entretapa. Se pone la alza en forma vertical sobre la entretapa, con su parte inferior mirando hacia atrás. La pulverizadora se usa para desalojar las abejas que no han sido evacuadas del alza por el repelente, además de sopletear los restos del gas del repelente. Sopletea entre cada uno de los marcos, hasta que ya no queden abejas. Las abejas, aunque salgan disparadas, no sufren el menor daño. Vuelven a entrar inmediatamente por la piquera de su colmena. Las alzas cosechadas, encastilladas a un lado del colmenar, son cargadas en el vehículo para ser transportadas a la sala de extracción. Sala de extracción. La sala de extracción es un lugar donde se procesa la miel, por lo que debe estar sujeta a los más altos estándares de higiene. Debe ser un lugar cerrado con paredes y pisos lavables. Disponer de mangueras con agua potable fría y caliente. Debe tener un lavamanos y detergentes en forma permanente. Las ventanas tienen que tener mallas mosquiteras. La iluminación debe asegurar claridad dentro del lugar de trabajo. Herramientas para una sala de cosecha de mediana capacidad. El elemento principal es la centrífuga. Consiste en un cilindro exterior dentro del cual gira un canasto que sujeta los marcos. En el caso de la centrífuga accionada eléctricamente, un mecanismo de variación de velocidad se encarga de poder comenzar la centrifugada de los marcos en forma lenta. El rastrillo de soperculador sirve para romper el opérculo que cubre la miel. La batea de soperculadora se usa para sobre ella desopercular los marcos y a la vez dejar destilar la miel del opérculo. Con el rastrillo se rompe el opérculo rasgándolo. El opérculo tiene gran cantidad de miel, por lo que se deja destilando.
El marco desoperculado se deja descansar sobre una sección de la batea destinado a ello, o bien en un estante elevado que ocupa poco espacio. Los marcos se cargan dentro del canasto de la centrífuga, fijándolos en forma vertical entre los espaciadores. Cuando se carga la centrífuga, hay que tener especial cuidado de balancear bien la carga, para evitar vibraciones que pueden llegar a romper la máquina. Se comienza el centrifugado en forma lenta, aumentando su velocidad a medida que los marcos se vacían de miel. Si se parte a demasiada velocidad, la cera de los marcos se rompe, quedando la miel atrapada entre ella. El tiempo de centrifugado depende de la temperatura ambiente, viscosidad de la miel, calidad del desoperculado y de cuán llenos se encuentren los marcos con miel. La centrífuga tiene una salida para la miel, que en este caso cae directamente dentro de un tambor. Junto a la miel también salen restos de opérculo y pedazos de cera de marcos que se pueden haber roto. Por tal motivo se deja decantar la miel por unos días, sacando después las impurezas en forma manual. Una vez centrifugada la carga, se sacan los marcos para llenar las alzas. Las alzas cosechadas se pueden devolver a las colmenas para que las abejas las vuelvan a llenar si todavía hay entrada de néctar, o bien para que las limpien de los restos de miel. Cuando ya no hay entrada de néctar, hay que ser extremadamente cuidadoso, pues se puede producir pillaje. El opérculo, ya más seco, se funde en forma de panes de cera.